L'Ecocentre de Barcelona va acollir la presentació del llibre La verdad sobre los toros, escrit pel professor investigador del CSIC, Fernando Álvarez, prologat per Jordi Portabella, notable defensor de l'abolició de la tauromàquia a Catalunya i editat per ADES. La verdad sobre los toros és una obra documentada científicament sobre l'anàlisi dels diferents aspectes que envolten a la tauromàquia. Álvarez aporta una perspectiva múltiple del fenomen de les curses de braus a l'estat espanyol a partir de les dades obtingudes des de la biologia, la genètica, la filosofia, ecologia, la història, l'antropologia, l'economia, la jurisprudència i la filosofia. Y creo que este libro es muy increíble y que la aportación que hace en lengua castellana sobre los engaños de la corrida son muy importantes y pueden generar un punto de inflexión en las múltiples tertulias en las cuales se dicen múltiples tonterías. Una de las cosas que encuentro atractivas de este libro es que desmiente de manera categórica y muy bien argumentada pues las 9 bases en las que, desde mi punto de vista, se basa la tauromàquia. El concepte de raça, la negació del patiment del brau, el recolzament i rebuig de personatges rellevants al llarg de la història, els ritus, la desaparició de les deveses, l'efecte d'exposar sobre la infància, la qüestió econòmica i l'atac a la llibertat i la perspectiva filosòfica enmarcada en l'egoisme moral són els arguments analitzats que es van desmuntant amb el rigor científic que caracteritza l'autor. ¿Qué decir de la visión filosófica del fenómeno de las corridas? Estas se enjuician dentro y fuera de España desde dos enfoques éticos contrapuestos, el del llamado egoísmo moral y el del movimiento de los derechos de los animales. La primera perspectiva supone que los animales están en todo a nuestra disposición, que debe sacrificarse incluso su dolor a nuestro beneficio, aunque sea tan solo para el mero entretenimiento, aduciendo que ya que los animales no ejercen ningún deber hacia nosotros, tampoco son merecedores de derechos. El segundo enfoque rechaza que para ser objeto de derecho se precise ejercer deberes, requiriendo tan solo que el ser a proteger sea un ser sintiente, con la capacidad de sentir. Si un niño pequeño o una persona discapacitada no puede plantearse obligación o responsabilidad alguna hacia el resto de la población humana y aún sigue siendo objetos de derecho, un animal que siente y sufre, al igual que un humano, debería estar también protegido por la ley contra el maltrato, como lo deberían estar los toros. Entre estas dos opciones filosóficas, ustedes eligen. L'editor José Luis Victoria va explicar les dificultats que comporta la publicació d'aquest llibre en aquests moments que des del govern de Madrid s'està promocionant la tauromàquia amb tots els mitjans possibles. Nuestra obligación, en mi caso como editor y como animalista, ya que tengo, digamos, un poco de infraestructura, es mi obligación rebelarme contra todas estas cosas. Yo, como padre de dos niñas que soy, todo mi objetivo con ellas es simplemente que aprendan en esta vida el respeto, no solo a todo el mundo, que es lo importante, sino el respeto a los animales. En finalitzar la presentació, es va obrir un diàleg entre els convidats i el públic al voltant dels arguments per aconseguir l'abolició de la tauromàquia al món. Que no es verdad que los toros se autofinancen o que los toros tengan unas subvenciones que no son localizables, digamos, de un ente universal que hace que se puedan realizar. Bueno, los toros los pagamos todos. Y por lo tanto yo creo que contraponer a todas las personas que son mayoría, que no están a favor de las corridas de toros, no solo desde argumentos éticos y morales, que son los primeros, sino también en que te obligan a pagar parte de una cosa que detestas, es un argumento difícil de contrarrestar y innegable, al menos en el Estado español.